Bueno, concejal, y entonces cuénteme, esta calle así como con tanto movimiento, ¿qué es aquí? Bueno, Katherine, estamos en la carrera 68. La 68. Corazón de Castilla, corazón de la comuna 5. Una comuna con un poco más de 150 mil habitantes, muy dinámica y con mucho trabajo social. Oiga, ¿cuántos barrios tiene Castilla? Porque planeación dice que son 14 y la comunidad me había dicho que eran como 15. Es una discusión que se da acá, tenía mucho tiempo. Planeación, como 15, hace mucho tiempo no hace legalización de algunos barrios, entonces las comunidades a medida que han ido creciendo, los barrios se han subdividido especialmente por las juntas de acción comunal. Entonces, para los líderes y los habitantes de la comuna se habla entre 21 a 22 barrios. Planeación plantea que son 14. Oiga, bueno, ahí vamos en esa discusión. Bienvenidos una vez más a De Frente. Hoy estamos a pocos días de las elecciones, acompañándolos en este espacio desde el emblemático Templo Católico de San Judas, una de las cúpulas más altas de este tipo de edificaciones que además es santuario. San Judas, el patrono de los casos difíciles, protector de los que sufren los maltratos y o los que corren grandes riesgos. La carrera 68, como usted dice, concejal, toda una centralidad que le da vida a esa, la comuna 5, en el noroccidente de Medellín, desde donde hoy estaremos transmitiendo nuestro programa. Muchísimas gracias por esa invitación tan bonita. Katherine, es un motivo de alegría para mí que hoy Telemedellín, que el programa del Consejo de Medellín esté en Castilla, una comuna muy grande, como lo mencionamos ahorita, pero también es la comuna donde yo inicié mi proceso social y comunitario en el barrio Boyacá, que hace parte de la comuna número 5 en Gratamira, y además que fui edil de toda la comuna 5 en el periodo del 2004 al 2011, y hoy como concejal es motivo de alegría y de importancia poder regresar acá con ustedes. ¡Qué maravilla! Oiga, Camilo, buenas tardes. Katherine, concejal, ¿cómo están? ¿De qué me he perdido en esta visita que estamos haciendo hoy aquí no, en el sector de la 68? En aquí Castilla, haciendo conteo de cuántos barrios son en total, y eso hay una diferencia enorme entre la comunidad. Lo que sabemos es que es uno de los sectores donde el concejal ha querido invitarnos hoy, porque aquí está parte de su historia política. Qué bueno estar con ustedes, y hoy vamos a hablar, les tengo pregunta a ustedes, concejal, y a también a las personas de la comunidad. ¿Va a votar o no va a votar el próximo 13 de marzo y por qué? Concejal, arranquemos con su respuesta. Camilo, por supuesto. Lo primero es que el voto es un mecanismo de participación que nos da a los ciudadanos la oportunidad de decidir, de poder tomar decisión sobre lo futuro que viene para el país, para el departamento. Entonces siempre lo he hecho desde muy joven, con mucha alegría, participar, promover la participación de los ciudadanos y hacerlo a conciencia. Vamos a elegir todo lo que es el Congreso de Colombia, y es muy importante leer, estudiar, revisar y saber que de allí, posteriormente con las elecciones de presidente, se da el futuro de nuestro país. Así es, ¿va a votar usted o no a las próximas elecciones del 13 de marzo? La pregunta que le tenemos a la gente, en De Frente, a la gente. De Frente con la Gente estamos hoy, y hablemos acerca también de ese empoderamiento que tienen las comunidades a la hora de surtirse procesos electorales como el que estamos próximos a vivir. Usted es un hombre que viene desde la base, que ha hecho la tarea completa para llegar hoy al Consejo de nuestra ciudad. ¿Qué le podemos decir a nuestra audiencia? Katherine, la participación ciudadana en los barrios es fundamental. Yo tuve la oportunidad de iniciar en los scouts, pasar a las juntas de acción comunal, ser edil, articular procesos en la comuna, y entendí siempre que hablando la verdad, que conectando al ciudadano con la información, que conectando al ciudadano con la administración municipal e incluso con los actores privados, se puede tener una dinámica de participación que transforme territorios. Y así hemos logrado en esta comuna 5, una comuna que tiene mucha participación, tener procesos juveniles, procesos con el adulto mayor, desde el deporte, desde la cultura, desde lo ambiental, y ahí hemos podido encontrar ese tejido que va llevando a esa transformación social. Pues a propósito de esos procesos que se hacen desde la base, desde la ciudadanía, hoy nos acompaña Jimena Restrepo. Jimena Restrepo, para hablar acerca de participación comunitaria. Ella es tecnóloga en gestión comunitaria, hace actualmente también estudios en planeación y desarrollo social. Jimena, pues usted tiene una larga tradición en este territorio, una mujer además autocrítica frente a los procesos y los retos que tiene por delante en este lugar. Bienvenida a De Frente con la Gente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Los procesos de participación ciudadana son de suma importancia para todos los territorios. Los ciudadanos
que queremos un cambio, queremos transformar, tenemos que empoderarnos de los procesos y comenzar a participar activamente. Para poder incidir en las decisiones, en los recursos económicos, incidir políticamente, tenemos que presentarnos a estos escenarios de participación ciudadana, también de participación comunitaria, y no dejar que otros decidan por nosotros. Concejal, faltaría articular más liderazgos. A veces la condición humana, los egos, lo particular, no nos permite pensar en lo colectivo. Esa es una tarea. De hecho, en este nuevo periodo de sesiones del Consejo, vamos a traer la política pública de participación. Yo contaba ahora mi historia de barrio, de comuna, de ciudad, y yo ahí quiero enviarle un mensaje a los jóvenes. Miren, que hoy Babington Flores, en un proceso de barrio, de comuna, llega al Consejo de Medellín, es decirle a los demás jóvenes y mujeres que nos ven que también pueden llegar a hacerlo, que no es un tema exclusivamente de los políticos, sino que la política y la gestión comunitaria es tan importante que es un tema de todos. Entonces es esa invitación a que sueñen con ser concejales, con ser alcaldes, con ser gobernadores y poder ser sujetos de transformación. De ahí la importancia de construir esa democracia en el territorio. Jimena, ustedes tienen JAL, pero faltaría aunque los jóvenes se apropien como más del asunto. ¿Cómo va la organización de base para ellos, para que su trabajo, ellos sientan que sí hay resultados reales, tangibles, que ellos sí forman parte de la comunidad? Sí, en la Junta, en la comuna tenemos JAL. De hecho, tenemos representación. Generalmente las JAL venían compuestas por muchas personas mayores. En esta JAL tenemos personas jóvenes que vienen pues desarrollando ahí un papel importante, pero sí nos falta mucho trabajo con las organizaciones juveniles. Tenemos que generar esos espacios de confianza, de credibilidad, de empatía con nuestros jóvenes para que empiecen a participar en los procesos comunitarios, ciudadanos. Jimena, hay todavía mucho machismo, vemos poca participación femenina. A pesar de que haya mujeres participando, todavía nos falta más. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿No nos dejan? ¿No nos gusta? ¿Por qué no estamos tan empoderadas y participando activamente como los hombres? Hoy en día, desde mi experiencia, les digo, no es fácil, pero querer es poder. Además, en el camino encontramos personas con las que sí se puede trabajar. Un ejemplo es el concejal Babington Flores, que siempre está mostrando el trabajo que hacemos las mujeres, nos respeta, acompaña, es un representante digno del trabajo que nosotros queremos también hacer y siempre contamos como con el apoyo de él. Ese trabajo de nosotras las mujeres es muy importante, las mujeres somos muy organizadas, muchas veces somos más críticas y eso no gusta tanto en los escenarios donde hay tanto patriarcado. Pero bueno, pues vamos a seguir incursionando. Gracias a mujeres como usted, Jimena, y a todas las que están involucradas en estos procesos. Muchas gracias por estar en De Frente a la Gente. Concejal Babington, televidentes, los invito a que vayamos con Camilo, que a esa hora también nos comparte las opiniones de la ciudadanía. Katherine, aquí estamos con la gente, así estamos en De Frente. Doña Carmen Fernández, ¿usted va a votar en las elecciones del próximo 13 de marzo? No. ¿Y por qué? Porque no me gusta votar, sinceramente. Porque cuando quieren el voto, ay sí, muchas cosas, y cuando ya se olvidan de uno. Entonces, por eso no quiero votar. Muchas gracias, doña Carmen. Seguimos caminando por la 68 en Castilla. Don Norberto Gutiérrez, ¿usted va a votar en las próximas elecciones del 13 de marzo? Sí. ¿Por qué decidió que sí va a votar? Porque para que no se monte Petro, sino monte otro distinto. Para poder elegir. Elegirse, claro. Así está la información, o más bien la opinión de las personas que viven aquí en Castilla, comerciantes aquí del sector de la 68. Nos vamos con Katherine y con el concejal Babington Flores a ver qué más sigue pasando aquí en Castilla. Concejal, están como divididas las opiniones, así está todo el país como lo que acabamos de escuchar. Katherine, estas son posiciones que uno escucha donde se encuentra. En la iglesia, en la cancha, en el barrio, así es. Ay, Dios mío, bueno, como decíamos hace algunos instantes, estas elecciones serán históricas, muy importante la participación ciudadana. Oiga, qué rico este espacio donde nos encontramos hoy, una esquina llena de muchísima vida, mucho comercio, mucha actividad. Castilla tiene esa historia de vida, de alegría,
multiculturalidad, hay espacios para todo el encuentro de todo el ciudadano. Esta 68 de noche es una rumba, es bulla, es sabor. Ah, bueno, yo creo que por acá entonces nos vamos a quedar hasta por la noche, pero oiga, venga, en medio de tanta alegría hay que decir que hay dificultades, por eso vamos a darle la bienvenida a María Camila Posada Contreras, auxiliar de enfermería, quien trabaja en el Hospital Mental de Antioquia. Muchísimas gracias. Y vive acá en la comuna número 5, donde nos encontramos hoy con nuestro espacio de frente a la gente en el Concejo de Medellín. María Camila, bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poco lo que está sucediendo en materia de salud mental. Muy amable. Sin duda, la pandemia ha tenido unos efectos o devastadores sobre la salud mental de las personas, o lo que hizo fue ayudarnos a develar una serie de problemas que venían ocultos. ¿Cómo está viendo usted la situación? Bueno, la enfermedad mental, cierto, como tal, ya predominaba, ¿sí? Lo que pasa es que después del COVID nos revela esos verdaderos problemas que hemos venido presentando, donde se exacerban los síntomas de estrés, de ansiedad, del miedo a lo que no sabemos, a qué nos vamos a enfrentar, del temor a lo desconocido. Entonces, cuando llega la pandemia, ¿sí?, comienzan a aumentar en adolescentes los síntomas de ansiedad y depresión, porque ya venían acostumbrados a unos temas de salir al colegio, estar en sociedad, estar con los amigos, salir al parque. Entonces, según un estudio de UNICEF, dice que uno de cada 7 adolescentes entre los 10 y los 19 años han presentado síntomas de ansiedad y depresión, ¿cierto? Lo que hace que es un tema muy preocupante, ya que en manos de nuestros adolescentes está todo el futuro del país. Sin duda, María Camila, ellos son el futuro y el presente. Concejal, ese impacto del COVID, ese enclaustramiento del que nos habla María Camila, ¿cómo se ha visto sometida la población en materia de salud mental y esas cifras que nos entrega frente a ansiedad y depresión? ¿Qué se está haciendo en este momento? Porque además en Medellín usted nos decía que también se ha visto un incremento muy significativo en problemas de memoria, en problemas de depresión y en problemas de ansiedad, no solamente en jóvenes, sino en población en general. Necesitamos una administración municipal, un consejo que se preocupe y que se ocupe de destinar proyectos y recursos que ayuden a darle ese trance a esta situación que está sucediendo y a que haya una mejor convivencia, porque finalmente impacta mucho las formas de vida en la ciudad. Sin duda. María Camila, desde lo físico también se estableció que existe incluso afectaciones en el sistema nervioso, como inflamaciones que hacen que tengamos cambios en la conducta. A mí eso me impactó profundamente. ¿Eso también es producto del COVID, del encierro, de qué? Sí, todo. Sabemos que el COVID por el momento se sigue investigando, ¿cierto? Pero sí, es una hipótesis muy, pero muy posible en una neuroinflamación del sistema nervioso, ¿sí? En donde nos altera los comportamientos cognitivos, en donde se exacerban los casos de depresión, de ansiedad, alteración de la memoria, el cuerpo tiene una fatiga y dolores de cabeza constantes. Unos programas de salud post-COVID que debemos tener definitivamente, porque estamos hablando de unas secuelas físicas, mentales, sociales y económicas. María Camila, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien. Y nosotros continuamos con más de frente a la gente en el Consejo de nuestra ciudad. Camilo, usted siga también con más personas. Ahora llegó el momento de recibir los mensajes que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, @ConsejoMedellín y @ConsejoDeMedellín, además de las redes sociales de nuestro canal @TeleMedellín. Les cuento también, tenemos una línea WhatsApp 304-538-4331. La pregunta del día de hoy: ¿votará en las próximas elecciones del 13 de marzo? Sí votaré, 94% nos dicen nuestros seguidores en Twitter. No votaré, el 6%. Y les preguntamos por qué. Entonces nos dice Camilo Marín, dice: porque necesitamos compromiso ciudadano para renovar el Congreso. También dice @HenryDavid987, hay que cambiar, es momento de hacerlo en las urnas. Y también nos dicen a través de nuestro Instagram: sí, por responsabilidad ciudadana y por ser una oportunidad histórica de cambio. Sigan dejándonos sus mensajes, que la conversación en redes sociales no para.
No, Catherine, y este es uno de los espacios más importantes que ha transformado la ciudad. De hecho, es uno de los 100 escenarios que tenemos solo en esta comuna. O sea, es un espacio de participación de 100, de 100 escenarios. El Parque Juanes de la Paz, tenemos la piscina de Colgate Palmolives, tenemos la uva Sin Fronteras acá abajo, tenemos, no, o sea, tenemos espacios muy grandes que de verdad han sido un eje de transformación social muy, muy, muy importante. Impresionante, hoy estamos, gracias por continuar con nosotros en De Frente desde la Comuna 5, conociendo además una de las maravillas de escenarios deportivos que tenemos en la ciudad de Medellín. Y concejal Babington, estábamos hablando con usted acerca de esa preocupación, pero además amor por el deporte, por la recreación. Podríamos decir que usted lo ha visto también como una de las bases de recuperación de esos años oscuros del pasado. ¿Cómo ve toda esta transformación social? Usted me hablaba de deporte competitivo, pero en este caso del deporte social. Hablar de deporte social, un lugar de encuentro de diferentes generaciones, un lugar donde puede la gente disfrutar, compartir, además ambientalmente muy hermoso. Y para nosotros como concejales de la ciudad, es muy importante estar en el territorio, venir a estos espacios en las comunas donde hemos caminado y conocer cómo está la oferta institucional del INDEP para mirar cómo se sigue dando esa promoción, esa prevención para que los jóvenes desde ese deporte que te mencionaba social tengan otros proyectos de vida que no necesariamente estén vinculados al deporte. Pero también está la oferta del deporte competitivo que puede llevar a que los deportistas tengan un alto rendimiento. Como nos estaba contando nuestro invitado en el día de hoy, Edwin Gallo, licenciado en Educación Física, aspirante a maestría en ese ramo. Bienvenido y gracias por estar presentándonos hoy estos espacios en De Frente a la Gente. No, claro, de verdad, gracias a ustedes por este espacio. Bienvenidos, o sea, es uno de los 100 escenarios deportivos que tenemos acá en la comuna y en la ciudad y muchos más. Ha sido un eje de transformación porque congrega diferentes edades, desde madres gestantes hasta adultos mayores. O sea, aquí es un espacio de participación, de integración, donde se gestan valores, donde se gestan sueños. Oiga, qué gran gama de visiones acerca de lo que es el deporte y la recreación como constructor de sociedad. ¿Qué tanto influye, concejal? Donde nosotros vemos una oportunidad de integración, de articulación y de tener objetivos comunes para que todo vaya teniendo como una mejor calidad de vida. Edwin, usted nos hablaba acerca de esa transformación que se da en los deportistas como con el deporte inclusivo, el deporte adaptado, toda una especialidad en este campo de formación humana. El deporte inclusivo, o sea, es lo que fomenta espacios como este, ¿cierto? Donde pueden venir a congregar personas pues de con discapacidad adulto, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, bases de selección Colombia en deportes como el golf, que es un deporte para personas ciegas, es un deporte paralímpico. Hemos tenido que de estos escenarios así han salido medallistas paralímpicos y también, o sea, tenemos base de la selección Colombia de rugby, ¿cierto? Que ya estamos gestando mucho en Sudamérica. Cuántos sueños se han gestado acá desde el fútbol, que han llegado al fútbol profesional, a fútbol de salón profesional, ¿cierto? Entonces, pues el deporte en sí siempre se va a ver como ese eje de transformación. Formativo, protector y sin duda un gran transformador social. Muchísimas gracias, Edwin, por estar con nosotros en De Frente. Gracias a ustedes y siempre bienvenidos a estos escenarios. Claro que sí, y los quiero invitar a ustedes televidentes a propósito de la fecha que estamos próximos a vivir este 13 de marzo en el proceso electoral, a que veamos el mensaje que nos tiene el presidente del Consejo de Medellín en su sección El Presidente Cuenta. Activos por Medellín, se nos acerca la hora de la verdad. 13 de marzo, día de elecciones. Mi invitación es salir masivamente a las urnas y votar a conciencia, con respeto por la democracia. No permitir que compren tu voto. Masivamente participar es un derecho, es un deber. Participemos. Activos por Medellín, hacemos que las elecciones sean transparentes y de cara a las instituciones y a la democracia.
Ahí estaba la voz del presidente del Consejo de Medellín, con un mensaje que definitivamente nos interesa. El domingo será un día crucial para Colombia. Lo que vayamos a elegir como Congreso, que quedará a partir de este próximo domingo, será fundamental para los destinos del país. Continuamos a esta hora en De Frente con la Gente, en compañía del concejal Babington, con quien ya hemos hecho un recorrido por diversos temas. Hemos hablado de participación, hemos hablado de salud mental y hemos hablado de recreación, deporte y, por supuesto, toda la transformación que trae este tema. Ahora vamos también a hablar de uno de los temas que forma parte de su agenda, la economía circular, y su invitado, Camilo Higuita. Camilo, bienvenido. Y les cuento que Camilo es ingeniero de producción pretextil en una empresa que es líder en los procesos de la llamada economía circular. Pero, ¿qué hace distinta Camilo a su factoría? Bienvenido, y gracias además por compartirnos ese video donde nos deja conocer parte del proceso que ustedes adelantan como empresa. Actualmente nosotros venimos liderando en nuestro sector, que desafortunadamente tiene la carga de ser el segundo más contaminante del mundo. Lo más claro que se pudo percibir en Colombia desde el 2022 es que lo más claro que hay en temas de tendencia es el tema de sostenibilidad. Por eso hoy nosotros jugamos un factor fundamental a nosotros eliminar de nuestro proceso productivo la caldera, por ejemplo. Nosotros no estamos generando hoy emisiones de CO2, estamos haciendo un uso de un 70% menos de agua y estamos haciendo un tema de inclusión a través de buscar una disposición final de nuestros materiales que al final se convierten en desechos como basura. ¿Con qué proyecto estamos tratando de vincular estos elementos a un tema de economía circular? A convertirlos en bolsos, en souvenirs, en puff y en otros artículos que a través de la Junta de Acción Comunal estamos buscando darles una disposición final. Maestro, he aquí a tu alumno. Estamos de verdad hablando de una empresa de 16 personas ligadas a los procesos de desarrollo sostenible, haciendo ajustes en materia de acción ecológica. Son los primeros en no usar calderas en el proceso. Bueno, concejal, usted tiene que decirnos también, porque este tipo de empresas requieren investigación, estímulos tributarios. Usted lo ha llevado a la plenaria del Consejo. ¿Cómo podemos seguir avanzando en esta economía circular? Catherine, la economía circular ha estado presente en la agenda del Consejo de Medellín. Precisamente sí. En diciembre, a finales del año pasado, aprobamos la política pública de economía circular. Está en nuestra agenda porque es una tarea que es de todos. Es importante que lo político, que lo público, que el sector privado nos articulemos pensando en el cambio climático, en la sostenibilidad de los procesos, y de ahí que hemos buscado dentro de la administración, especialmente en la Secretaría de Medio Ambiente y en el Departamento Administrativo de Planeación, encontrar unos espacios para generar unas mesas de concertación y de trabajo para llegar a que Medellín tenga un distrito de economía circular. ¿Cómo vamos avanzando en ese proceso cultural? Está bien que ya está en la agenda del Consejo, pero como sociedad, ¿cómo nos estamos articulando? Nosotros nos estamos preparando para el comprador del futuro, ¿cierto? Ese comprador consciente. Ese comprador consciente de que cuando utiliza algo le va a dar un uso y una disposición final. Pero alrededor de todo esto se crean oportunidades que son emprendimientos como tales lo que les estoy contando acá y que se pueden aplicar a todo tipo de industria. Nosotros hoy estamos haciendo en toda la cadena productiva del textil. La textilera, por ejemplo, Fabricato, está haciendo todo el trabajo de desarrollar telas con menos agua, utilizando algodón recuperado. Y es muy importante que toda la cadena se integre de la misma manera con el fin de hacer reducciones, y al final todo esto va sumando. Y de una manera social, nosotros poder vincular también lo que para nosotros hoy son desechos, para otras personas, por ejemplo, lo que les contaba ahora, pueden ser oportunidades de crear y de desarrollar sus ideas de negocio. Pues Camilo, emocionados de conocer todos estos proyectos que nos llenan de ilusión, esperanza, saber que estamos avanzando en la línea adecuada. Muchísimas gracias por acompañarnos este día aquí en De Frente. Muchas gracias. Pues bueno, concejal, muchísimas gracias por traernos estos espacios maravillosos, invitar a los televidentes también a apropiarnos de la Comuna 5 Castilla. Un abrazo para usted y nos vemos en un próximo De Frente. Catherine, muchas gracias, y a toda la ciudadanía un fuerte abrazo, y ya ven cómo pudimos hoy disfrutar de la Comuna 5, espacios
culturales, recreativos, hablamos de participación, de economía circular y estamos atentos como concejal e invitar a los demás concejales a estar en los territorios de la ciudad. Muy bien, éxitos. Chao, chao. Bye, 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 mírenlo, mírenlo, mírenlo.